caía cántaro sobre esos campos guijarros. Lluvias en aluviones incontenibles descendían del cielo. Y tronaba, tronaba ferozmente. La brisa desordenada se estrellaba inclemente sobre la arboleda, desprendiendo sonidos de una naturaleza revuelta que hablaba de violencia y hablaba de fuerza. Los paisanos despavoridos buscaron refugio en una enramada cerca de la iglesia, oyendo caer la lluvia que sin clemencia golpeaba el techo, infundiendo temor en cada corazón, en cada pecho. Abrigado por el calor de una fogata, cada quien meditaba en silencio. Curiosamente, se juntaron allí el labriego y el patrón, el sobrio y el bebedor, el curandero y el médico. Y un forastero que hacía poco llegó al pueblo, pero que muy pronto se dio a querer entre los parceros. Uno de ellos tomó la palabra, el hombre rico del pueblo, don Vicente. Dirigiéndose a los presentes dijo: Yo llevo un secreto que hace mucho tiempo me va corroyendo, un secreto que me amarga el pecho y que me mata lentamente por dentro. Es algo que busco y no encuentro. Pero si tengo dinero, también tengo mis tierras, tengo ganado, tengo todo lo que quiero, soy un hombre adinerado. Pero tengo esa sed en mis adentros y no sé lo que quiero. Es algo que se ahoga en mi garganta y que me entristece el alma. No sé, señores, yo siento que me estoy muriendo. Don Vicente, a usted le han echado un asunto para contrapuntear la suerte. Vea, báñese en el mar con agua salada, con hoja de clavellina y de rompe zaragüey, y le aseguro que sanará. ¡Ah, curandero! Reprochó el médico. Cállese la boca y deje que hable la ciencia. De tanto trabajar, don Vicente muy cansado se siente, y así la mente no piensa. Mire, don Vicente, bébase una pastillita de penidimetilprazona metilano, métanse un funato de sodio, de esto y aquello y algo más, y mire, le aseguro que sanará. No es así, nada. Se equivoque el curandero y se equivoque el médico. Vea, don Vicente, cuando yo me siento así mismo como usted se siente, me agarro una botella de ron y me agarro un parrandón y bebo hasta que no me siento los pies. De allí para allá se me ahogan la pena, se me olvidan los recuerdos y al otro día pues ni me acuerdo. Dejo de llover, ya paró la lluvia. Dejo de tormenta fue amainando y cada quien siguió recetando cosas, cosas que solo tienen que ver con tonterías, ciencia o despecho. Y don Vicente veía la solución cada vez más lejos. Y todo el mundo habló, todo el mundo opinó, menos el forastero. Y don Vicente miró al forastero. En sus ojos había angustia mezclada con preguntas. Y el forastero miró a don Vicente.
dibujando una sonrisa en sus labios. Yo, dijo el parcero, yo no soy médico, ni sé de teses mucho menos, pero sé, don Vicente, que lo que usted tiene no se quita con pastillas, ni con vino, ni con eso que dice la gente de baño en el mar, ni de rompe Saragüey. Usted, querido amigo, lo que necesita es un Cristo vivo, que lo lave con su sangre, que le enseñe el camino, y tome del agua de la fuente de agua viva que brota en tus adentros, vendando tus heridas, y que salta para siempre como ríos de agua viva. Usted, don Vicente, necesita el camino, no necesita medicina. Su medicina se llama Jesucristo. Afuera, definitivamente amainó la lluvia. Adentro, el médico miró al curandero. El curandero miró al médico. El sobrio y el ebrio se miraron. El forastero siguió su camino. Y don Vicente miró a Jesucristo. Arrastrándola hasta los portones mismos del tribunal romano. Ella sollozaba en silencio, mas no lloraba. Entonces fue su ejemplo, testimonio vivo del santo evangelio. Y yo, que al leer pensaba, Dios mío, horrenda cosa será tu venganza. Fue al principio de su vida, cuando apenas comenzaban sus albores juveniles. La condenaron a vivir en prisión perpetua. La sentencia fue dictada y al momento de la condena cesaron los gritos de la plebe frenética. ¡Amárrenla con cadena! ¡Enciérrenla hasta que muera! ¡Que no vuelva a ver la luz del sol para ver si acaso su señor viene a salvarla! ¡Prisión perpetua para la condenada y para todos aquellos que se atrevan a predicar en las calles romanas! La triste condenada le miró de frente e, interrumpiendo al eminente, reclamó de repente: Si algún día dejamos de resistir, si algún día los cristianos huyendo del martirio callamos, le aseguro que las piedras de las cuevas, de las grutas en las cárceles romanas, predicarán hablando de esta enseñanza. ¡Enciérrenla para siempre entre ratas y paredes! A ver si resistirá para siempre. Cerraron en la oscura celda del tribunal romano. ¡Camina! Como un criminal de guerra. ¡Camina! Como una fiera asesina. Y con gesto inhumano sellaron sus puertas con prisiones perpetuas. Y yo, que al leer pensaba, Dios mío, Señor, horrenda cosa será tu venganza. 30 años de prisiones y cadenas. 30 años sin ver a nadie. 30 años dibujando en la pared un mensaje inentendible. Y murió la condenada en aquella sucia y mugrosa celda mientras dibujaba con el dedo su última letra. Los guardianes abrieron la puerta. Rugieron los barrotes y un rayo de luz bajó por la ventana carcelaria, iluminando un cuerpo muerto y 5 palabras que a la letra decían: hay que resistir.
Cristo viene. Amado hermano, si la lucha se hace fuerte, resistir. Si tú sientes que llega la muerte, resistir. Horrenda cosa será su venganza. Y tu Señor nos ordena a todos resistir. Hermanos, ante ustedes vengo para que conozcan el glorioso sueño que estuve una noche, pero les prevengo, no es fantasía la historia del sueño. Yo iba caminando por un gran sendero cuando a lo lejos escuché un estruendo que me parecía la furia de un trueno. ¿Acaso eran gritos lo que estaba oyendo? Qué curioso, temblando de miedo, cuando de pronto se hizo el silencio. Entonces un hombre gritó con desprecio: ¡se inicia la audiencia contra el Nazareno! Y entre aquella gente, un hombre sereno, de mirada dulce que parecía bueno, miraba a las gentes con amor sincero, como si dijera: por ustedes muero. El hombre le grita: ¡Jesús Nazareno! ¡Vamos a juzgarte por el mal que has hecho! ¡Pues te has atrevido a sanar enfermos y a resucitar a gente que ha muerto! ¡Tú que eres hijo de un carpintero! ¿Cómo hiciste que vieran los que estaban ciegos, que hablasen los mudos y a los locos cuerdo? ¡Por tanta osadía irás al madero! Por si fuera poco, te llaman maestro, te dicen Mesías. A ti, hombre necio, ¿no ves que te escupo todo mi desprecio? Por esto, maldito, irás al madero. He aquí las palabras que dio el Nazareno: yo soy el Mesías, el Dios verdadero. Verteré mi sangre en ese madero para que por ella revivan los muertos. Tú me causas risas, Jesús Nazareno. Quítenle la túnica y azótenle luego, a ver si repite que es Dios verdadero. ¿No, no pides clemencia, Jesús Nazareno? ¡Preparen los clavos! ¡Traigan el madero! Gritó aquel hombre con acento fiero. La gente se ríe de aquel Nazareno que permanecía a gusto y sereno. Ya ustedes conocen el resto del sueño, pues fuimos comprados por el alto precio de la sangre santa que vertió el maestro al que le llamaron Jesús Nazareno. Amado amigo, Jesús Nazareno derrotó la muerte y al demonio fiero. Él vive por siempre, pues es Dios eterno. Porque el Nazareno siempre ha sido y será el Dios verdadero. El Nazareno, el Dios verdadero. El Nazareno, el Dios de los cielos. El Nazareno, el Dios verdadero. El Nazareno, el Dios de los cielos. También lo buscan porque la muerte le quieren dar, pero
cada vez que me tiene. Con su cuchilla está peleada. ¡Míralo ahí! Es que me llaman José, el conocido Chaveta. Es el más guapo del barrio, con el que nadie se meta. Es que le llaman José, el conocido Chaveta. Es el más guapo del barrio, con el que nadie se meta. Fallece la tarde y el sol tristemente alumbra. Los campos en berbechos teñíanse tenuemente con el velo silente de los atardeceres. En la prisión, carceleros y presos asomados a sus rejas veían caer la tarde, recordando la historia todavía fresca en la memoria de aquel delincuente llamado Bravucón. Todos conocían su historia. Era hombre malo, porque en la calle le llamaban José Chaveta, en la cárcel Mala Entraña y en la taberna Bravucón. Bravucón, porque más duro que una piedra tenía el corazón. Bravucón, porque sacaba de la vaina el cuchillo y sin remordimiento convertía un cuerpo en una baqueta. Bravucón, porque olvidó a su padre en un lecho de muerte, como se abandona un zapato viejo, como se abandona un fallecido allá en el cementerio, para siempre. Después, apresaron al guapo en una pelea. Hay quien dice que hace tiempo lo estaban acechando, que era cuestión de riña vieja. Eran tres y cayeron sobre él con la intención de matarlo. Y el bárbaro pelearín saltó sobre la mesa de cantina y cayó peleando. De un golpe seco derribó el primero. El segundo intentó sacar el cuchillo, pero la chaveta de José llegó primero, destrozándole las entrañas completamente. Quedando frente al tercer hombre, José con la chaveta ensangrentada y aquel hombre blandiendo una navaja cuidadosamente fildeaba. Cuando comenzó la contienda, la gente se arremolinaba en la calle frente a la cantina. Para ese momento, el filo de la chaveta y la navaja estaban de frente. Con movimientos certeros intentaban destruirse mutuamente. En cada movimiento se jugaban la vida. En cada desliz apostaban su cabeza. Todavía se comenta que no lucharon como hijos de mujer, como perros rabiosos sin temer a perder. La navaja y la chaveta alcanzaban objetivos, hasta que solo una ganó la contienda. La navaja cayó al suelo y su dueño cayó después, y allí quedó quieto, totalmente muerto, junto a los otros dos que se fueron primero. Después Chaveta fue a la cárcel, y allí encerrado en sitio aparte le abandonaron sus mujeres. Al reproche le dejaron sus amigos. Y en la prisión nadie fue a visitarlo. Es que le llaman José, el conocido Chaveta. Es el más guapo del barrio, con el que nadie se meta. Es que le llaman José, el conocido Chaveta. Es el más guapo del barrio, con el que nadie se meta. Solamente una mujer, solamente una mujer. Ella, la que lo besó en la frente, la que lo durmió en sus brazos. Aquella infeliz anciana que supo beber gota a gota lágrimas amargas. Era su madre, la que de tanto sufrir llevaba en su rostro las cicatrices eternas de la muerte y la tristeza. Y al mirarla llegar a la cárcel, José sintió dolor, sintió remordimiento en su alma al mirar llegar a la infeliz anciana. Entonces se arrepintió de su mala vida al condenado. Aceptó a Jesucristo y fueron borrados sus pecados. Y José lloró, el guapo estaba llorando por tanto dolor vertido sin razón en el corazón de una madre. Mi hijo, dijo ella con infinita ternura, y José estalló en sollozos abrazándola a sus pies. Madre, madre mía de mi alma, madrecita buena, tú fuiste la única que no me abandonó, tú no me abandonaste. Y un preso allí presente, con lágrimas en los ojos, dijo con gran emoción:
Benditas sean las madres. Bendito sea Dios por haber creado las madres. Benditas sean todas las madres del mundo. Hijos, a ustedes dedico mi poesía. ¿Todavía tienen madre? Pues sepan amarla. Amadla con amor bendito. Que sea tu presencia motivo de paz. Porque es muy triste querer ser hijo bueno cuando no hay tiempo, cuando es muy tarde, ya. Al conocido José ya no le llaman Chaveta. Desde que Dios entró en su vida y le cambió la conciencia. Al conocido José ya no le llaman Chaveta. Desde que Dios entró en su vida y le cambió la conciencia. Adiós, José, que el Señor te bendiga. Las Pascuas habían comenzado y Jerusalén, llena de gente, parecía un hervidero humano. Todos los pueblos llegaban aquellos que se habían marchado lejos. Para ese tiempo se intensificaba el comercio. La gente compraba y vendía, y mercancía por doquier iban y venían como la luz del día. Yo tenía mi tienda en la calle del centro, frente al Pretorio Romano. Y ya sin mercancía, solo quedaban tres viejos y corroídos clavos, que al parecer ya nadie compraría. Cuando en eso se abrió la puerta y un centurión romano de aspecto fiero y malvado entró por ella. Oye, mercader, quiero comprar tres grandes clavos. ¡Ajá! ¡Qué oportunidad! Pensé. Por fin venderé esos viejos y corroídos clavos. Aquí los tengo, del más duro de los aceros y puntiagudos como ninguno. Pero la curiosidad punzó mi cerebro. ¿Y para qué utilizarás tres grandes clavos? Oye, mercader, ¿recuerdas a ese llamado Jesús, ese que va predicando fábulas y cuentos? ¿Ese que llaman el Mesías del nuevo reino? Sí. A ese voy a enseñarle quién es el que manda en estas tierras. Con estos clavos voy a crucificarlo y voy a hacerlo sufrir hasta que muera. ¡No! ¡Ese es el Hijo de Dios! ¿El Hijo de quién? A ver si es capaz de volver de la tumba como él mismo dijo. Porque, que yo sepa, ningún rey, príncipe o potestad alguna ha podido vencer jamás el imperio de la muerte. ¡No! ¡No! ¡No se vaya! ¡Le compraré con mi tienda esos clavos! ¡Espere! Afuera, la gente y un bullicio cada vez más creciente. Llevaban a rastras a los reos hacia el Gólgota penitente. Desde lejos, el martillo y el acero emitían sonido sordo y contundente sobre las manos y los pies de aquel que nos amó más allá de la muerte. Bájate, quise decirle, bájate de esa cruz, que no lo merezco. ¿Quién por amor pagaría tal precio? Hasta morir por aquellos que sin misericordia le están cegando la vida. Perdona a los que te burlan flagelando tu cuerpo. Con su propia sangre consumas la libertad de otros. ¿Cuál de nosotros lo merece? Bájate, bájate de la cruz, que no lo merezco. Y una lanza atravesó su costado sobre una tumba sellada de
tendieron su cuerpo, mientras la noche fúnebre y gris avanzaba lentamente sobre el cielo. Y no fue hasta el tercer día cuando volví al sepulcro. Pero, ¿qué es esto? La tumba está abierta, la piedra removida y el sello hecho pedazos. Entonces, es cierto, tal como fue dicho, ha resucitado, tal como fue dicho, con su sangre nos ha redimido y a la diestra de Dios Padre intercede por todos sus hijos. Jesús está vivo, ha resucitado, Jesús está vivo. Estéril pradera del diáfano azul del cielo, cruzaba a rápido vuelo una nube pasajera. Cruzó la selva sombría, también cruzó la pradera, pero siempre y donde quiera la tristeza le seguía. La vio pasar una flor que abrazada por el sol se moría, y en su penosa agonía así le dijo: nube hermosa, Dios te bendiga, Dios te ha enviado a salvarme de la muerte. Joven soy, morir no quiero. En tu bondad confío. Una gota de rocío dame por piedad, porque me muero. Y la nube insensible y orgullosa, pasando le dijo: ¡ja! ¿Acaso seré yo quien va a servir a tan noble rosa? Pues si la sed de todas las rosas mitigare, no me bastaría el agua de los mares. La flor exhaló un suspiro, como quien ve volar su última esperanza. Los rayos incandescentes de un sol inclemente quemó sus pétalos, y la nube, azuzada por los vientos, siguió su rápido vuelo y cruzó la selva sombría, también cruzó la pradera, pero siempre y donde quiera la tristeza le seguía, hasta que al fin de la flor moribunda tuvo pena, y desde el punto donde se hallaba a la pradera volvió, y hasta ella llegó cuando ya la pobre expiraba, y regándola con llanto suplicaba con dolor: no mueras, por favor, no te mueras. Mira, yo he venido a salvarte de la muerte. No, no te mueras. Pero ya todo era inútil. La pobrecita estaba muerta. Cristianos, no olvidemos nunca esta triste lección. Si en verdad sientes que Cristo llenó tu vida, si en verdad practicas su doctrina, si sientes en tu corazón los torrentes de tu bendición, entonces, ¿por qué vas por los caminos ignorando que a tu lado hay gente que tiene sed? ¡Sed! ¡Sed de Cristo! No seamos como nube insensible que pasando orgullosa deja morir sin esperanza una vida que podría ser cristiana. Si en tus manos Dios dejó la obra, quiero que comprendas, quiero que entiendas que ya es la hora, que se ha llegado la hora de que salgas a las calles y prosigas la obra. Firmes y adelante, jueces de la fe, sin temor alguno que Jesús los ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la red enseña, tremolando está. Firmes y adelante, jueces de la fe, sin temor alguno que Jesús los ve. Jefe soberano,
Los sentimientos humanos, son como el mar de las cosas y las cosas, cosas que llevamos dentro, muy dentro, cosas que a veces callamos, callamos. Los sentimientos humanos son como un mar de cosas. Allí existen, coexisten y caminan de la mano tantas cosas. Metes la mano y puedes sacar miles de cosas, muy grandes y muy pequeñas. Y a veces hasta se confunden entre ellas. Porque es allí donde el malo desdeña al bueno, y el bueno, al pasar por el fuego, se hace grande, grande y muy fuerte sobre la tierra. Los sentimientos humanos son como un mar de cosas. Los sentimientos humanos, son como el mar de las cosas y las cosas, cosas que llevamos dentro, muy dentro, cosas que a veces callamos, callamos. Son como una caja de Pandora, quizás donde el hombre saca lo bueno o lo malo que lleva dentro. Pero qué bueno es hablar de las cosas que lleva dentro. Cuando estas salen del alma, de un alma buena, pura y sincera. Pero qué bueno es escuchar hablar de cosas del alma cuando estas salen engalanadas por la soñada añoranza, fruto del amor y de la esperanza. Y es que dentro de ti, en tus más recónditos aromas, existe un mar inmenso de cosas. Y aunque lo creas o no, día a día y noche a noche navegarás por ese mar de cosas. Por eso debes cultivar tu propio mar, lleno de intenciones buenas, con los más finos sentimientos y los más nobles ideales. Y no debes olvidar que por encima de todas las cosas existe Dios. Si lo invitas a navegar junto a ti, serás bienaventurado en todos tus planes y propósitos, pues ya sea que lo creas o no, en sus manos están todas las cosas. Ve junto a Él navegando por los mares de la vida, en cada momento de tu existencia, cultivando con paciencia los más nobles ideales y los más finos sentimientos. No olvides que Dios es la gota que llena tu copa para navegar. Para navegar sin malos recuentos en el mar de las cosas. Los sentimientos humanos son como el mar de las cosas. De las cosas, cosas que llevamos dentro, muy dentro, cosas que a veces callamos, callamos. Soledad del silencio, me quedé pensando, todavía pendiendo entre mis manos aquel libro viejo, tan viejo quizás como el tiempo. Era un hombre, eso ya lo sabía, pero ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que al nacer una estrella en el firmamento anunció su nacimiento? ¿Quién es este hombre que causa embeleso a los más grandes científicos de todos los tiempos? ¿Quién es este hombre de quien se dice con certeza que su sombra sanaba a los enfermos, que predicó la igualdad entre los hombres, que cambió el curso de la historia modificando los tiempos? ¿Quién es este hombre que al sonido de su voz resucitan los muertos, enmudecen los truenos y se calma la tormenta? ¿Quién es este hombre?
¿Quién es este hombre? Que llevó sobre su espalda mis penas, que asumió mi castigo, mi condena, y rompió para siempre mis cadenas. ¿Quién es este hombre? ¿Pero quién es este hombre que echó por tierra el imperio de la muerte, que nos amó tanto, que pagó con pacto de sangre toda culpa, toda suerte? ¿Qué clase de hombre? ¡Qué triste, humillado, solo y traicionado, aún muriendo, desangrándose en una cruz, promete paraíso y vida eterna a un condenado que está muriendo a su lado! ¿Pero quién es este hombre? Que al morir, la misma naturaleza lloró amargamente. El cielo se oscureció, densas tinieblas echaron a andar por la tierra. Las piedras estallaron, los muertos salieron, caminaron por el pueblo. Se rascó el velo del templo, tembló la tierra como una rama azotada por los vientos. ¿Quién? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que muerto y sepultado bajó a los infiernos, llevó cautiva la cautividad, derrotando de la muerte su imperio fiero? ¿Quién es este hombre que venció el sepulcro, que habitó entre los hombres y ascendió al cielo con poder y majestad, y querubines y serafines danzaron diciendo: ¡Santo, santo, santo al Cordero Inmolado! ¡Aleluya! ¡Santo, santo! Y en la soledad del silencio me quedé pensando que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, que no hay hombre sin nombre, y ese nombre es Jesús.